bienvenidos a CNS Noticias Fin de Semana, las noticias que usted quiere ver. Y los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentran como CNS Tuluá Channel Plus y en YouTube como Teluro Producciones. Antes de iniciar con las noticias, aquí están los titulares. Tuluá fue sede del concurso departamental de calidad Valle Cafetero que exaltó a los mejores caficultores de la región. En la institución educativa Liceo Moderno fueron presentadas 64 iniciativas de innovación en el marco de Expo Emprendimiento 2019. Las autoridades capturaron a dos personas en el centro del departamento por el delito de tráfico y comercialización de estupefacientes. Y en los deportes, se comienzan a conocer los resultados de las distintas disciplinas en la reciente edición de las justas departamentales que se realizaron en Buenaventura. Y en nuestro personaje de la semana, hablaremos de temas de ciudad con el aspirante al consejo del municipio, Javier Jaramillo Giraldo. Aquí inicia CNS Noticias Fin de Semana. Iniciamos con la información. La policía detuvo a una persona sindicada del delito de tráfico de estupefacientes en el municipio de Trujillo. Esta persona fue dejada a disposición de las autoridades competentes. La detención del hombre de 25 años se dio cuando esta persona se movilizaba en un bus a escalera en la vía que de Trujillo conduce al corregimiento de Robledo. Las autoridades, mediante puesto de control, hallaron dos bolsas plásticas con gran cantidad de alucinógenos. El detenido fue dejado ante la autoridad competente por el delito de tráfico, porte y comercialización de estupefacientes. De otro lado, las autoridades de policía junto al Ejército Nacional en Tuluá capturaron a una persona de 21 años, sindicada del delito de tráfico de alucinógenos. La acción judicial, según el comunicado oficial, se dio sobre la carrera 40 en inmediaciones del barrio Alvernia. El presidente de la Federación Nacional de Cafeteros del Valle, en entrevista con nuestro periodista Damián Ramírez, dio a conocer la radiografía actual de los cafeteros del departamento y cuál ha sido el apoyo del gobierno nacional con este gremio. Cerca de 203 mil millones de pesos es lo que el gobierno nacional ha girado al sector de los caficultores para fortalecer su producción en el país. Aún así, las directivas de la Federación Nacional de Cafeteros aseguraron que hace falta otras acciones para sacar adelante este gremio. A ver, no es ajeno, y lo comentaba ahora en mi intervención, donde el caficultor del mundo, de los 25 millones de productores que conformamos la producción mundial de café, pues atravesamos por dificultades en cuanto a precio, mano de obra, costo de insumos, etcétera. Pero pues gracias a la representación que tiene los caficultores con la federación, este gremio pues hace la cercanía con el gobierno nacional para lograr desde allí unos apoyos directos al caficultor. Entonces, a diferencia de otros productores a nivel mundial, el productor colombiano sí goza de un respaldo en lo institucional, con vía fertilizantes, que es una forma de cómo se apoya en el momento en cuanto a renovaciones, y también se hacen unos acercamientos con entidades bancarias para que haya flexibilidad en cuanto a obligaciones, y también en cuanto a lo departamental. Nosotros, como miembros del comité departamental, hemos apropiado unos recursos importantes que en asocio con alcaldías vienen directamente para el productor. Tuluá fue sede precisamente del concurso regional de cafeteros. El evento exaltó las bondades del café que cultivan y cosechan los caficultores de la región. El municipio Corazón fue sede del concurso departamental de calidad Valle Cafetero, en el que exaltó las bondades de quienes siembran este grano en la región. El primer puesto fue para un labriego de la vereda El Retiro en Tuluá, quien con este trabajo ha logrado varias acciones para él y su familia. Sí, señor, porque esta es la forma de uno coger otros pesitos más, un concurso de estos.
Jairo Hernández Oliveros aseguró además que con ese trabajo lleva el sustento a su familia y se siente orgulloso de pertenecer al gremio de cafeteros, ejemplo que siguió de su padre. Yo tenía esto porque yo soy una persona que a mí me gusta es el ganado. Entonces yo decía que yo café no sembraba porque mi padre fue cultivador de café y mi papá nunca echó como para arriba. Pero ahora, por gracia de Dios, a todos los ingenieros, a los catadores, a donde yo me vendo mi café, ha estado animándome a sembrar café. Y ahora con este motivo quisiera seguir sembrando más cafecito. Quienes conocen del producto de este caficultor saben de su esencia y sabor. FT. Jairo Hernández Oliveros labora junto a su esposa en su finca y sus tres hijos, un orgullo de Tuluá para la región. Mi café es por lo que mi café es orgánico. Mi café no lleva casi ningún químico. Es que yo mi finca casi no la humigo ni pa' broca, no humigo mucho el patio, el abono es más bien... Mi café produce poco, pero mire la calidad donde va, donde me lleva. La institución educativa moderna de Tuluá realizó con éxito el Expo Emprendimiento Moderna 2019, una actividad de fomento a la cultura de emprendimiento orientada desde el componente formativo de enseñanza-aprendizaje. Expo Emprendimiento Moderna 2019 es el resultado del proceso académico de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el que padres de familia, docentes y visitantes evalúan las iniciativas de negocio. Desde el primer momento en el que inicia el año lectivo, los estudiantes están recibiendo, haciendo una transferencia de conocimiento que hoy se ve reflejada en las ideas, proyectos, ideas de negocio, iniciativas y muestras en diferentes categorías que ellos vienen hoy a exponer al público propio de la comunidad educativa y en general a quienes han sido invitados. Esa orientación, por supuesto, va con miras a que 10 proyectos de nuestra institución vayan a la Expo Ciencia y Tecnología Municipal que realiza la Secretaría de Educación en el mes de septiembre. Y para eso los hemos preparado, para que sus ideas se basen en ciencia, tecnología, emprendimiento y en general abarquen todas las áreas del conocimiento. Estos proyectos de la comunidad educativa tendrán la posibilidad de participar de la Expo Ciencia Municipal que se llevará a cabo en el mes de septiembre en Tuluá. Hoy hemos tenido 5 equipos conformados de 2 pares o evaluadores académicos que han pasado por cada uno de los 58 proyectos en las 3 categorías. Se ha establecido una ficha y un instrumento de evaluación para ser lo más equilibrado posible y objetivo en función de que los proyectos que los chicos han presentado hoy, esa evaluación les dé como resultado una clasificación al evento municipal. Y es que el compromiso de los alumnos de la institución educativa moderna del municipio está demostrado en Expo Emprendimiento 2019. Totalmente. En el aula de clase se hizo un proceso de selección, un promedio de 8 proyectos por grupo que generó la selección de 64 que hoy están en Expo Emprendimiento Moderna 2019. Asimismo, esta mañana tuvimos el conversatorio Emprendimiento, Retos, Acciones y Decisiones, que contó con la participación de expertos de las universidades y empresarios que pueden contar a los estudiantes caso de éxito como recursos recibidos del Fondo Emprender del SENA que fueron condonables para empresas que están radicadas en el municipio de Tuluá. Y es que Expo Futuro 2019 le permite a todos estos comerciantes dar a conocer su negocio, que a futuro posiblemente se convertirá en microempresas para la región. Alejandra Valencia, del grado séptimo del Colegio Liceo Moderno, es una de las expositoras quien presentó su proyecto Energy, producción de energía a través de la materia orgánica y residuos sólidos. Habla acerca de la generación de energía a partir de los residuos sólidos y orgánicos a través de del método térmico, el cual involucra la calentación de la basura en plantas térmicas. Este es el proyecto, aquí se almacena la basura. Resulta de que esta pasa por una cinta transportadora, la cual la lleva a ser triturada. Aquí se ponen los materiales sin valor energético, que pueden ser reutilizados, como las pilas, los focos o las baterías. La basura que sí puede ser utilizada baja por aquí y llega a ser calentada. Los residuos que no se pueden descomponer pasan por este lugar, que los lleva para hacer material de construcción, que puede ser como cemento o ladrillo. Resulta de que la basura tiene valor energético en ella. Esto yace en las moléculas, las cuales, como les dije, al ser calentadas son liberadas. Estas pasan por una nube de plasma que está acá.
Resulta de que al pasar por ello esto se funde y como el plasma es un mecanismo similar al rayo o ello, hace de que esto pueda potenciar la energía. Después esto pasa para un purificador de gases, el cual elimina los contaminantes que tiene el gas, debido a que este todavía no está totalmente preparado. Resulta de que eso lo que le quita es el cloro y el azufre. Baja por acá y llega y mueve unas turbinas. Dichas turbinas resulta de que giran y giran y cuando llegan al motor hacen de que este pueda producir electricidad. Hicimos este proyecto con el fin de que se pueda eliminar la contaminación debido a que el medio ambiente se ha visto afectado por causas antrópicas. En sí, este es todo nuestro proyecto. Lo que queremos es que este tipo de energía se difunda por todas partes, porque en sí es muy útil debido a que es la eliminación de los residuos. Un ejemplo de esto se ha visto en un país como Suecia, que resulta de que este la empezó a utilizar, pero poco a poco se le fue gastando la basura que era para abastecer a miles de hogares. Por lo cual entonces él le tocó irle a pedir a otro país y lo transportar, que era Noruega. En sí esto los benefició a ambos. Uno quedaba sin basura y el otro tenía energía a partir de ella. Otra de las iniciativas de los estudiantes es por medio de la librería online, una aplicación que le permite a la comunidad educativa acceder a los libros de manera virtual. Prácticamente la aplicación consiste en tener una organización más notable en las bibliotecas de las instituciones. Claro está que no solo en esta institución, sino en las instituciones a nivel nacional, porque pretendemos eso, expandirnos. Tenemos juegos como Otsios, pero son juegos que aumentan la capacidad cognitiva, que son como juegos que hacen referente a preguntas, pero para poderse responder tuvieron que haber leído alguno de los libros o con las enseñanzas que han dado los profesores. Vida es un proyecto de emprendimiento liderado por uno de los alumnos de este plantel educativo, que busca fomentar el cuidado del medio ambiente en el municipio Corazón. Este proyecto consiste en la elaboración de jabones mediante el uso de aceite que desechamos a diario en nuestros hogares, aceite usado. Nuestro proyecto se llama Vida, Vida con B, que explica la palabra bi, de bio, vida, y da del medio ambiente. Reutilizar, reciclar y reducir. El árbol hace alusión a la reforestación de los árboles de nuestro río Tuluá. Nuestra misión es prácticamente brindar un producto de alta calidad y amigable con el medio ambiente y que logra satisfacer las necesidades de los consumidores. Y nuestra visión es lograr que nuestro proyecto en el 2022 se consolide como una marca competitiva. 64 iniciativas fueron presentadas en Expo Emprendimiento 2019 en Tuluá. Vamos a una pausa comercial. Al regreso espere más información en CNS Noticias fin de semana. Salió excelente, definitivamente. Hoy es el día. Voy a comprar la Lotería del Valle. Betuli, ¿vos ya la compraste? Pero claro, si todos los días es el día de mi suerte. Y voy por el premio de los 5 mil millones de pesos. Además, tenemos muchas oportunidades para ganar. Así que va, ¿vamos a qué? Vamos a gozar. Vamos a ganar. Como te gusta con los Element Black. Juega todos los miércoles. Lotería del Valle, cambia tu vida. La S, Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá, empresa social del Estado, presta servicios de salud especializados en pediatría, medicina interna, ginecobstetricia, cirugía general, ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de Tuluá y su área de influencia, con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa. Para mayor información, comunicarse al teléfono 231-7777 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.co. El apoyo de la Cámara de Comercio de Tuluá nos ha aportado el diseño de la planeación estratégica. A decir, bueno, ya pasé de ser artesana a ser emprendedora, ahorita va a pasar a ser empresaria. Y para mí es un orgullo ser parte de la familia crece. La Cámara de Comercio de Tuluá. ¿Y tú qué esperas? ¿Y usted qué espera? ¿Usted qué espera?
Tramitar el pasaporte es sencillo, rápido y sin intermediarios. Citas disponibles todos los días. Los esperamos. Centro Comercial La Estación, Torre B, piso 1. Seguimos con más noticias. Operativos en el puerto de Buenaventura dejan como resultado la captura de 10 personas. Los integrantes de la banda delincuencial La Empresa fueron capturados por la participación en un triple homicidio. En el primer operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Empresa, se registraron 4 diligencias de registro y allanamiento en la comuna 12 y zona rural de Córdoba y Zaragoza, de esta localidad, donde fueron capturados 5 integrantes, alias Raúl, alias Cuñado o Niño, alias Cundi, alias Coco y alias Gustavo, quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas, como la ejecución de homicidios selectivos, secuestro y hurto en sus diferentes modalidades. En el segundo operativo que se llevó a cabo contra el grupo delincuencial La Local, se registraron 3 diligencias de registro y allanamiento en los barrios Santa Fe y Juan 23, donde fueron capturados 5 integrantes, alias Amauri, alias Jean, alias Alta, alias Chacha y alias Cheque, quienes presuntamente serían los generadores de diferentes conductas delictivas como homicidio selectivo, desaparición forzada y hurtos en diferentes modalidades. Estos presuntos delincuentes estarían vinculados a 2 desmembramientos del año 2014. De igual forma, se esclarece la desaparición forzada y homicidio del señor Marino González Burbano, hechos acontecidos el 23 de agosto del año 2014, al igual forma de un hecho criminal hurto a un vehículo de transporte de valores en el mes de febrero del año 2019. Gracias a la intervención que se viene realizando en el municipio de Buenaventura y a los esfuerzos institucionales y coordinados con las demás instituciones como Ejército, Armada y Fiscalía General de la Nación, se logró mediante registro y allanamiento la afectación a la estructura delincuencial La Empresa, igualmente a la estructura delincuencial de La Local. Estamos hablando de que fueron 9 las personas capturadas. De La Empresa tuvimos una afectación en las comunas 10 y 12 de Buenaventura, de La Local en la comuna 7. Capturamos al cabecilla de la comuna 7 en Buenaventura de La Local, correspondiente a Maurín Garcés, y el coordinador de la actividad de sicariato de La Empresa, conocido como Raúl Ramos. Además, con estos resultado, se logra el esclarecimiento de un triple homicidio sucedido en la inspección o el corregimiento de Zaragoza. Estos hechos fueron en el mes de febrero del año en curso. Fueron capturados por los delitos de concierto para delinquir, secuestro extorsivo, homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y municiones, y también desaparición forzada. Dado a la gravedad de los hechos que se le imputan y a que presentan un prontuario bastante extenso, fueron cobijados con medida de aseguramiento intramural. La Fiscalía General de la Nación presentará a 5 presuntos integrantes de la estructura delictiva El Callejón, dedicada al tráfico de estupefacientes en el municipio de Cartago. Entre los capturados estaría el coordinador de la organización y expendedores de sustancias estupefacientes. En desarrollo de las diligencias judiciales, las autoridades incautaron 206 dosis de marihuana con un peso de 1.758 gramos, 2 teléfonos celulares, 178 mil pesos en efectivo y una motocicleta RX-115. La Fiscalía les formulará cargos por los delitos de concierto para delinquir y fabricación, tráfico o porte de estupefacientes. Vamos ahora con la sección del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe, le habla Erika Gil, ¿en qué le puedo colaborar? ¿Para cuándo desea su consulta? Bueno, John, recuerde por favor que la consulta le queda para el 30 de julio a la 1:20 de la tarde con el doctor Valencia. Ese día usted va a facturar una hora antes por la ventanilla 7 u 8. Recuerde por favor que la autorización esté vigente. Que esté muy bien, le habló Erika Gil del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe. Quiero contarles que coherentes con los desarrollos que se han venido programando, planeando y realizando en el hospital con el apoyo de nuestra gobernadora, de la Secretaría de Salud y de todos los funcionarios del hospital, pues vamos a inaugurar o a entregar a la comunidad
en próximos días una central telefónica que nos va a permitir atender por una troncal 30 líneas al mismo tiempo, por una troncal en fibra óptica, que nos va a permitir comunicarnos y le va a permitir a la comunidad comunicarse con el hospital de forma rápida, de forma cómoda, de forma que puedan tramitar todas sus citas. Ese número va a ser un único número, es el 231-7333, vuelvo y lo repito, 231-7333, por el cual se van a comunicar con más de 120 extensiones que hay en todos los servicios del hospital. De esta forma nos tecnificamos, nos ponemos a tono, pero lo más importante, y es que ponemos al alcance de cada uno de ustedes la programación de su cita, la información sobre los servicios, la gestión que tengan acerca de algún paciente, y entonces esto va a permitir que esa comunicación que en el pasado ha sido tórpida, dispendiosa, que no contestan, que la gente se queja en general de eso, pues nos ponemos a tono con unas líneas digitales y con una información que va a fluir directamente del funcionario a la persona que llama. Bueno, amigos, no olvidar la nueva línea digital del Hospital Tomás Uribe Uribe de Tuluá, la 231-7333. Repito, 231-7333, por la cual se pueden comunicar con todas las dependencias del hospital para tramitar su cita oportunamente, fluidamente, directamente o cualquier otro asunto de trámite que requieran del hospital. Y todos saben que esto es porque estamos volviendo a ser los mejores. Hacemos una breve pausa para comerciales. Espere al regresar toda la información deportiva en nuestra emisión de fin de semana de CNC Noticias, las noticias que usted quiere ver. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Autoservicio y Supermercado El Campesino nos prefieren por tradición y economía, donde sí es más barato. Venga y compruébelo. Autoservicio y Supermercado El Campesino cuenta con un amplio surtido de las mejores marcas para su hogar o negocio. Ventas al por mayor y al detal. Recibimos todas las tarjetas débito y crédito. Bonos Big Pass y Sodexo Pass. Domicilio totalmente gratis. Marcando el teléfono 224-4272. Estamos ubicados en la carrera 22 con calle 29 esquina y en la carrera 21 con calle 29 esquina. Ven al restaurante El Paisita Campestre en Andalucía, un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos. Vive la experiencia de la auténtica comida paisa en un ambiente 100% campestre. Estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante, vía Campo Alegre. El Paisita Campestre en Andalucía, la sazón que a todos nos encanta. Creamos arte, creamos diseño, creamos lo que más te gusta hacer en la vida, sonreír. Dr. Néstor Jairo Gómez Gómez, implantología oral y reconstructiva, estética dental especializada, dientes perfectos. Comenzamos con los deportes en CNC Noticias. Fin de semana, el gerente de Indervalle, Carlos Felipe López López, entregó un balance de lo que fue la edición reciente de las justas departamentales, que tuvo como sede principal el puerto de Buenaventura y como subsedes los municipios de Palmira y Yumbo.
En otras noticias deportivas, el entrenador de la selección Tuluá de baloncesto masculino entregó su balance de la participación en los Juegos Departamentales realizados en el municipio de Buenaventura. Lastimosamente no se alcanzó el objetivo, que era clasificar a la semifinal. Los departamentales como tal son una competencia que es la más importante para nosotros en la parte de deporte de iniciación, de deporte de formación. Es un torneo que es bastante complicado y pues que los 8 equipos que clasifican allá son los 8 mejores equipos del Valle. Entonces pues todos los partidos son bastante complicados. Nosotros tuvimos 3 encuentros en nuestro grupo. Jugamos el primer partido con Palmira, segundo con Buenaventura, que era anfitrión, y tercero con Pradera. El primer partido, que fue con Palmira, fue un partido bastante reñido. Palmira tenía 2 refuerzos que no conocíamos, no estaban pues dentro del scouting que nosotros le habíamos hecho al equipo. Después, y uno de ellos era muy bueno, un trabajo excelente bajo el tablero que nos afectó bastante. Igual se trató de trabajar el partido acorde a lo que nosotros habíamos planeado para él, pero pues estas 2 variantes siempre nos afectaron bastante, no se logró el resultado con ellos. Con Buenaventura sí nos pasó algo particular. Hasta el segundo cuarto estuvimos manejando totalmente cómodo el partido. Estuvimos ganando hasta el segundo cuarto por 12 puntos. En el tercer cuarto nos recortaron a 4, nos pasaron, nos empataron, se cerró mucho el juego. Eso generó un nerviosismo en los jugadores. Aparte, la fanaticada en Buenaventura, una cosa impresionante, el coliseo estaba lleno, del 8 lo tuvieron que cerrar porque ya no le cabían más personas. Ese ambiente se genera mucha tensión en los jugadores y nerviosismo. No lo supimos manejar y pues en el último cuarto se nos fue el partido. Y en el tercer partido con Pradera sí fue un partido bastante cerrado. Ya los muchachos obviamente habían botado mucho los nervios, hicieron un excelente trabajo. Para mí fue el mejor partido que jugó Tuluá en departamentales. Hicieron todos los planteamientos tácticos que se propusieron para el juego, los ejecutaron de maravilla. Al final perdimos por una cesta, pero fue ya más circunstancias del juego que porque no tuviéramos o no hubiéramos hecho mérito para ganar. No, pues el primer problema que nosotros tuvimos y sabíamos y éramos conscientes de ello era que teníamos un proceso bastante corto, eran jugadores muy, digamos, novatos en este cuento, porque llevaban apenas, algunos no completaban ni siquiera 2 años de preparación, y pues obviamente esta parte afecta mucho el desarrollo de las habilidades de los jugadores, porque no tuvieron, digamos, el desarrollo que tiene un niño que hace proceso desde las edades de, por ejemplo, de mini baloncesto. No hacen todo este proceso de fundamentación de base, de todo lo que son los patrones básicos de movimiento del baloncesto y toda esta experiencia que acumulan. Los muchachos no la tuvieron y sabíamos que eso era una de las grandes falencias que teníamos, pero pues que teníamos que afrontar las cosas igual con los jugadores que teníamos, con el equipo que teníamos, y tratamos de hacerlo de la mejor manera. No, ya estamos preparándonos para los próximos juegos departamentales. Esto es así, o sea, terminamos proceso y arrancamos el otro. Ya en estos momentos tenemos el equipo 2004 ya perfilándolo, tenemos ya 8 jugadores preseleccionados. Ahora el proceso es abrir convocatoria para jugadores nacidos en el año 2004-2005 para que integren o formen parte de este proceso. Pues los jugadores, la invitación se la extiendo a todos los niños del municipio que estén interesados, que quieran formar parte de este proceso, que hayan nacido entre el año 2004-2005, que se vinculen y que desarrollen ese talento que de pronto tienen y que no se han dado cuenta que está allí. Y el judo es una de las disciplinas que entregó muchas alegrías al municipio Corazón durante la celebración de los Juegos Departamentales. Su entrenador entregó lo que para él fue su participación en las justas. En los Juegos Departamentales Valle Oro Puro 2019 continuamos con este desfile de estrellas y de personajes importantes de los Juegos. José Gerardo Serna, representante de la Liga de Judo del Departamento del Valle del Cauca y expresidente de la Federación Colombiana de Judo, es el director del campeonato de esta disciplina deportiva aquí en los Juegos Departamentales. Gerardo, bienvenido a Channel Plus y al canal CNC Colombia, y háganos el balance de lo que ha sido esta jornada hoy del campeonato de judo de los Juegos. Bienvenido. Bueno, primero que todo, muchas gracias por el interés. Realmente este ha sido una verdadera fiesta que ha reunido varios municipios del departamento del Valle del Cauca, y como nuestra intención desde hace muchos años es tratar de que en todos los 42 municipios pues haya judo, y lo estamos logrando poco a poco. Y ha sido un éxito en la organización, también el apoyo de nuestra gobernadora y del gerente de Intervalle, el doctor Carlos Felipe López, quien apropiaron los recursos para que se haga realidad este evento
con una cosa importante, que es el bienestar de nuestros deportistas, bien acomodados, bien alimentados, con una buena implementación, y que hace que los niños pues sean el protagonista principal de esta fiesta. Eso es lo que tiene que ver con el campeonato de judo del departamento, pero también hace unos pocos días resaltábamos en Channel Plus y en el canal CNS Colombia la importancia de la preparación, o mejor, que Cali hizo un campeonato panamericano y suramericano con la Federación de Judo de Colombia, y usted fue gran artífice de eso. Cuéntenos cómo terminó el balance finalmente del campeonato. Bueno, fue una gran oportunidad. Hacía muchos años no se celebraba un campeonato internacional, un panamericano, en los que participaron algunos de los muchachos presentes aquí en estos juegos, y realmente pues nuestro cambio generacional para posicionar el judo no solamente a nivel del departamento y no a nivel nacional, para que luego representen al país también. Teníamos que decir que Gerardo Serna hace 20 años logró un hecho histórico para el país, que es traer un campeonato del mundo de judo a la ciudad de Cali, y se hizo en el Coliseo del Pueblo. Gerardo, hablemos de otro evento que viene el próximo mes para Cali, que será un campeonato nacional también muy importante para nuestra ciudad. Pues en el próximo mes de septiembre vamos a organizar un campeonato nacional sub 13 y sub 15 en el marco del Sport Fest, que es un evento que realiza la Secretaría del Deporte, y en esa oportunidad vamos a hacer un campeonato nacional que van a participar aproximadamente 15 o 16 ligas del país. Gerardo, muy amable por acompañarnos. A ustedes muchas gracias por el interés. Gerardo Serna, representante del judo aquí en los Juegos Deportivos Departamentales Oro Puro, con Channel Plus y el canal CNS Colombia, pendiente de estos juegos aquí en Buenaventura. Bodega del Pañal Montana tiene todo para los pequeñines de la casa. Una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales. También tenemos juguetes, ropa y accesorios para bebés. Rápido servicio a domicilio. Carrera 23, número 2620, teléfono 224-0536 y 225-8181. En Hermes Car contamos con flota propia de autos de todas las gamas. Para satisfacer su necesidad, ofrecemos autos modernos, limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia. Cuando usted alquila un vehículo, en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio. Por eso, lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car. Servicio a nivel nacional, 350-887-7766, 320-6 88-4650. Construir una solución nunca ha sido tan fácil. Ahora Bodega Kelly Vanessa Mejía se llama Comercializadora Mejía e Hijos, en el cual contamos con Argos, la mejor marca de cemento gris, General Cemento Estructural, Cemento Blanco Mampostería, despachos al centro y norte del Valle del Cauca. No dejes que solo sea un sueño, constrúyelo. Comercializadora Mejía e Hijos. En el Valle del Cauca hemos realizado una inversión nunca antes vista para garantizar el bienestar y la educación de nuestros niños. ¿Querés conocer el trabajo de corazón que estamos haciendo? Impulsamos estrategias para evitar la deserción escolar. Gracias al PAE, 371.765 menores tuvieron acceso a un suplemento alimentario en sus colegios. También entregamos 268.247 kits escolares para que puedan estudiar adecuadamente. Y 300.000 estudiantes recibieron zapatos escolares para ir a clases. Iniciamos la construcción de 12 colegios 10 para brindar mejores condiciones a los estudiantes. Logramos con los más porras que 245 estudiantes de estratos 0, 1, 2 y 3 se beneficiaran con becas en la Universidad del Valle. Además, apoyamos también la educación rural a través del PER, beneficiando a 53.705 estudiantes con proceso de formación. Seguiremos con nuestro trabajo de corazón para hacer realidad los sueños de los niños a través de la educación. Gobernación del Valle del Cauca. Trabajo de corazón. Regresamos a CNS Noticias fin de semana. Javier Jaramillo Giraldo es un joven con amplio conocimiento y trayectoria suficiente para postularse al Consejo de Tuluá. Caterine y televidentes, su perfil y sus propuestas en la entrevista que le hizo Sujei Patiño en el personaje de la semana. Con esta entrevista nos despedimos. Nos vemos en una próxima emisión. Hasta pronto.
Hola amigos de CNC Noticias, bienvenidos al personaje de la semana. Estamos en un sitio hermosísimo, campestre, fresco, de Tuluá, y estoy en la compañía de un candidato muy especial. Se trata del doctor Javier Jaramillo Giraldo. Bienvenido a esta información de CNC Noticias, el personaje de la semana, y qué bueno contar con usted. Muchísimas gracias, Uwey, por la invitación. Un saludo también a toda la teleaudiencia y pues a todos los que nos están viendo. Bueno, ¿quién es Javier Jaramillo Giraldo para que le contemos a todos los televidentes de CNC Noticias, el personaje de la semana? Bueno, pues Javier Jaramillo Giraldo, Suhey, es un joven de 28 años, soy profesional, soy tulueño, hijo de familias tulueñas, profesional en gobierno y relaciones internacionales de la Universidad Externado de Colombia y soy magíster en gobierno de la Universidad ICESI. Pues me he venido preparando para el ejercicio de lo público. ¿Y de dónde vengo? Por un lado, la familia de mi mamá son los Giraldo. No sé si alguno recuerda a Ramón Elías Giraldo, claro, si lo recuerda. Y o de los diputados que asesinaron del Valle. Uno de ellos era primo nuestro. Francisco Giraldo. Sí, inicialmente de Andalucía, después vienen acá a Tuluá. Y pues Ramón Elías fue en algún momento alcalde del municipio, gobernador encargado, ocupó algunos cargos públicos. Y pues por allí yo pienso que cuando dicen que la política viene en la sangre, pues yo sí creo que venga en la sangre. ¿Tiene esa vena política que llaman? Claro, claro que sí, porque pues no tengo una generación inmediata que sea política. Entonces, desde muy pequeño me empezó a gustar, también lo pude cuando terminó el colegio. Yo estudié en el Colegio Campestre San Juan de la Loma hasta los 17 años y desde allí tomé la decisión de estudiar lo que les comenté anteriormente, porque siempre me ha gustado el tema del sector público y me ha gustado los cargos de elección popular, la política. Yo pienso que desde allí se toman las decisiones que de alguna manera definen el rumbo de la sociedad. Y te estaba contando, por el lado de la familia paterna, pues también han sido emprendedores tulueños, comerciantes. Mi abuelo comerció mucho tiempo con el tomate, era el principal distribuidor de tomate de acá del municipio en algún momento, Arcesio Jaramillo Ospina. Y pues bueno, de ahí es donde vengo, de ahí es donde vengo, y con mucha intención de ver a Tuluá progresar, de que Tuluá se convierta en un polo de desarrollo regional. A eso es lo que le estamos apuntando. Bueno, ¿eso cuántos años tiene? A ver. Tengo 28 años. ¿Cómo es que una persona de 28 años tiene esas ideas, digamos, de la política? Usted nos decía lo que ha estudiado y me llama mucho la atención porque usted ha hecho mucho énfasis siempre en el tema de la gobernanza. ¿Qué es eso de la gobernanza? Pues mire, nosotros hemos planteado nuestra candidatura. Yo tuve la oportunidad de trabajar inicialmente en la notaría segunda de Buga, después estuve en la notaría séptima de Cali, allí me desempeñé como director administrativo. Después pasé a la gobernación del Valle y allí estuve en la parte de administrar y planear el presupuesto. Después pasé a la Secretaría de Desarrollo Económico en temas de cooperación internacional, de atracción de inversión. Y posteriormente estuve en el Hospital Tomás Uribe y allí aprendí un poco el tema de salud y también estuve en el tema de gestión financiera del hospital. Entonces, eso es un conocimiento que me permite de alguna manera tener unos elementos y unos fundamentos en cuanto a lo público. Y el término gobernanza empieza, es algo que es la planeación con gobernanza. Y nosotros hemos venido planteando nuestra candidatura y empezamos a identificar unos temas en el municipio. ¿Y qué es la planeación con gobernanza? Es ir a todos los sectores y a las comunidades a escuchar sus necesidades y sus problemáticas. Y de esa manera es que nosotros hemos venido construyendo nuestro proceso y hemos venido construyendo unas propuestas y unos temas banderas a los cuales le queremos apuntar. Entonces, posteriormente será la construcción con gobernanza y después será la ejecución con gobernanza. Eso tiene una secuencia, eso no es algo que sea espontáneo, que se nos haya ocurrido hace 15 días o hace 2 meses. Eso lo venimos planeando de alguna manera. ¿Y de dónde sale el término? El término sale de la RAP Pacífico.
que es la RAP Pacífico, la región de administración y planificación, que lo que hace es que une cuatro departamentos: Chocó, Nariño, Valle del Cauca y el Cauca. Y entonces se unen para crear una región autónoma de administración y planificación, y la manera como empezaron a identificar las necesidades del territorio fue con la planeación con gobernanza. Esto lo acoge después el Departamento Nacional de Planeación para hacer el actual Plan Nacional de Desarrollo. Y entonces pues también la acogió Javier Jaramillo Giraldo para empezar a identificar los temas en el municipio de Tuluá. Y hoy ya tenemos identificados unos temas. Este es un ejercicio que venimos haciendo hace un año en los diferentes sectores y en las diferentes comunidades, con algo que se llama y denominamos Javier Escucha. Entonces Javier ya escuchó al día de hoy y ya tiene a los sectores, a las comunidades. Hemos estado con el sector empresarial, hemos estado en las comunidades, en diferentes barrios del municipio. Tuve la oportunidad, no conocía a Barragán, tengo que decirlo. Tampoco, pues tenía poco conocimiento en cuanto a la zona rural alta del municipio, conocía la zona plana, pero en este ejercicio, del cual me gusta muchísimo y lo estoy haciendo con mucha pasión, tuve la oportunidad de pasar por Puerto Frazadas, San Rafael, de ir también a Barragán a identificar cuáles son los temas. También estuve por los lados de la Alejandría, de arriba de la Moralia, en la parte de la Marina, y entonces escuchando cuáles son las necesidades, y acá también en la zona urbana, en los diferentes barrios del municipio. Hemos venido haciendo unas reuniones en las que primero me presentaba quién es Javier Jaramillo, contaba un poco sobre mi perfil, y después habría un espacio de 15 o 20 minutos para que las personas me contaran qué era lo que percibían, cuáles eran sus necesidades, sus problemáticas. Y hoy tenemos tres grandes temas dentro de nuestra candidatura o nuestra precandidatura. ¿Cuáles son? Es el primero, es la parte de deporte y cultura. Y pues antes de hablar de las propuestas, quiero enfatizar en que un concejal pues no puede prometer que va a ser una carretera, no puede prometer que va a ser un parque. Resulta que el concejal no es quien ejecuta el recurso. Los concejales no pueden prometer eso. ¿Qué pueden prometer los concejales? Prometen velar por hacer algo. Gestionar, proponer, propiciar espacios, articular. Mire, son 12 funciones constitucionales, pero entonces yo las resumo en tres grandes funciones que hace un concejal. El primero de ellos es proponer proyectos de acuerdo en beneficio de la comunidad. Lo segundo es hacer control político a la ejecución de recursos del alcalde y a la ejecución de recursos del municipio. Pero entonces el control político yo no lo veo como un tema de ir a chocar con oposición, la administración, ni como una oposición, ni esperar cuál es el momento para poder llegar a apretar y después realizarlo. Yo pienso que los concejales deben ser coequiperos del alcalde, independiente el color, independiente el partido. Una vez estemos en la corporación, debemos ser un equipo, independiente cuál sea nuestra corriente. Entonces a eso, ese es el segundo tema. Y el tercer tema es la gestión de recursos, la gestión de recursos desde el nivel nacional, desde el nivel departamental, desde el nivel municipal. Resulta que, ¿qué he visto? Que puede que estemos en una burbuja, y esa burbuja nos lleva a que solo pensemos en que existe el presupuesto del municipio. Estoy hablando solamente desde el Consejo Municipal, no desde la alcaldía, porque desde las alcaldías sí se gestionan. Esta administración ha gestionado unos recursos del nivel nacional, la anterior también lo hizo, la anterior y todas las administraciones, pero en Tuluá se gestiona es por parte de las alcaldías, no del Consejo Municipal. Y pienso que el Consejo Municipal tiene que ser una corporación que también gestione recursos desde el nivel nacional. Y uno en calidad de concejal puede ir al ministerio a tocar la puerta, cuáles son los recursos. Puede ir a ver cuáles son los recursos de regalías.
puede ir a ver cuáles son las alianzas entre lo público y lo privado que se pueden realizar. Entonces esas son las tres grandes funciones de un concejal, que pienso que hoy en su mayoría no se están cumpliendo. Bueno, Javier Jaramillo Giraldo, dígame algo, usted tan joven y que está inmerso en la cultura política desde tan jovencito, pues por las herencias y las raíces políticas que tiene, ¿cómo ve la realidad sociopolítica de Tuluá? ¿Usted cree que con una persona como usted y muchos otros jóvenes que hemos visto que están postulando su nombre al consejo, primero se puede renovar ese consejo que lleva años y años con unos personajes allí pues asentados ya casi que como parte del patrimonio del consejo? ¿Usted cree que se pueda cambiar, que los jóvenes como usted puedan llegar? Y lo otro es, ¿qué tanto de lo que usted dice que nos suena muy bonito y muy romántico se puede cumplir, hacer efectivo a la hora de que llegue ya a la curul? Pues en cuanto a lo que hablo sobre lo que hace un concejal, pienso que eso se logra con capacidad. ¿Pero usted cree que lo dejen si usted llega? Pues es que yo no voy a entrar a chocar. Yo entiendo que hay un sistema, pero mi sistema no va a ser llegar a chocar, porque pues efectivamente no se puede lograr. Pues porque ahí ya viene un sistema, viene una manera de hacer las cosas, ¿ya? Entonces yo no puedo pretender que voy a llegar a ser. Como hay un dicho que dice que una golondrina no hace verano, pero ¿qué pienso? Que uno con criterio y con capacidad puede llegar a realizarlo. ¿Yo qué digo? No entrar a chocar, pero sí entrar a hacer cosas nuevas. ¿Cómo qué? Como lo que les estoy hablando sobre la gestión de recursos. Eso no se está haciendo. O la articulación entre lo público y lo privado, que esa articulación la pueda realizar un concejal. Bueno, pero digamos que eso en el caso de que llegue, pero lo otro es en el caso de que se pueda llegar y se pueda articular lo que usted está diciendo con el sistema del que usted ya está hablando. ¿Usted cree que con toda esta realidad que hay en el municipio, con todas esas fuerzas políticas, realmente lo que usted quiere se pueda ejecutar? Usted tiene el deseo, usted tiene un método y usted tiene una estrategia, pero la pregunta es, ¿qué tan viable puede ser? ¿Total? Sí se puede realizar, totalmente, se puede realizar, y ya iba a hablarte sobre las propuestas rápidamente. Okay. Y es, la primera es apuntarle, y eso fue lo que identificamos en Javier Escucha, un tema de deporte y cultura, propiciar espacios deportivos en el municipio. Yo no puedo garantizar que eso va a ocurrir porque no soy el que va a ejecutar el presupuesto, pero sí puedo propiciar esos espacios de la mano con el alcalde o con la gobernadora, ¿ya? Y el segundo tema es espacios culturales. Yo pienso que Tuluá le hace falta un tema de festivales gastronómicos, festivales de danza, incluir a una población que hoy no se está incluyendo. Miren, estos días hubo un evento sobre las personas que tatúan, sobre los tatuadores, y también sobre los barberos, sobre las barberías. Eso es algo que en este momento está empezando también a emerger y se lleva a un tema cultural. Entonces, ¿por qué no propiciar espacios donde converjan y se puedan realizar este tipo de... Otro tema, la ciclovía. No volvió a haber ciclovía en el municipio. Hace rato. Hace bastante. Sí. Y en todas las reuniones donde he ido, todos me hablan sobre la ciclovía. Todos me preguntan qué pasó con la ciclovía. Y pues me he preguntado qué pasó. Tengo unas respuestas propias. Pero el tema es volver a propiciar este espacio. Aquí se debe articular a la policía con la administración municipal. Son acciones que no implican gran gestión, es un esfuerzo, es un mediano esfuerzo, y tampoco le implica un recurso representativo al municipio. La gente necesita también divertirse los domingos. Claro. Solo tenemos el espacio del gimnasio del Pacífico. Entonces, qué bueno que hayan más espacios de ocio y de recreación. El segundo tema es la promoción y la prevención en temas de salud. ¿Qué es esto? Tener a los tulueños sanos. Resulta que, vamos a ver acá una línea. Acá tenemos al estar sanos. Acá se encuentra la enfermedad y acá tenemos la muerte. ¿Ya? Entonces, cuando el Estado debe mantener a la ciudadanía sana y debe mantener a los tulueños sanos. Pero entonces, cuando pasan a la enfermedad, están evitando llegar a la muerte. Y en esa transición, para evitar llegar a la muerte, van al sistema de salud. Sí. Van a la clínica o van al hospital. A la EPS. O van a la EPS.
Pero entonces, en ese ejercicio yo me preguntaba, ¿qué puedo? Yo no puedo mejorar la salud. Yo no puedo mejorar el servicio de salud como concejal porque es un sistema nacional. Viene, sí, claro, viene viciado desde arriba. Claro que sí. Entonces, es un sistema que, si yo lo prometo, sería mentira que lo voy a mejorar. Pero entonces, ¿qué me empecé a preguntar? Pues el tema está en la promoción y en la prevención en temas de salud. ¿Y cómo es? Que los tulueños no lleguen a la enfermedad ni lleguen a la muerte, entonces no tengan que ir a este espacio de atención, sino que sean saludables y tengan unos buenos estilos de vida. Y esto se logra desde la aprobación del presupuesto municipal. Esto se logra cuando se plantea el Plan Municipal de Desarrollo. Y ahí es donde queremos que nuestras iniciativas estén, en conjunto con los temas de discapacidad, que es un tema de acceso. De acceso a la. Además. Y además, incluyente. Pienso, nosotros hemos. Y quería hablar. Este logo, que vos ves acá, que es la manito, que es mi marca, la lanzamos hace aproximadamente 2 meses y medio, 3 meses. Y resulta que la mano así la hizo una persona con discapacidad auditiva. Y quiero contarles algo. Inicialmente, cuando. La empresa, cuando Cúbilo, que es la empresa de comunicación e investigación que, con la que hemos venido trabajando desde hace un año, me dijo, pues vamos, ya es hora de que hagamos el logo. Entonces vamos a realizar. Y yo le dije, bueno, ¿y entonces quién nos lo va a hacer? Entonces me dijeron, lo puede hacer Lady. Y yo, ¿y quién es Lady? Preséntamela. Y entonces después me dicen, Lady tiene discapacidad auditiva. Entonces eso me dejó una enseñanza. ¿Y cuál fue? Que yo lo primero que dije yo, pero y entonces, ¿cómo voy a hacer entonces para la comunicación si uno a veces lo que expresa escrito, pues sí, no lo expresa hablado? Te miro, no, cualquier cosa nosotros te apoyamos en el proceso. Y yo le dije, no, pues dale, vamos a hacerlo con Lady. Y el caso fue que con Lady me entendí muchísimo mejor que con cualquier otra persona. Y entonces ella propone este logo a partir de un ejercicio en el que me identifican las cualidades y los defectos y sale la mano. Y la mano es promesa. Los dedos un poco abiertos son la amabilidad, que es lo que me caracteriza. Después están los colores de la bandera de Tuluá. Después hay un corazón blanco, que significa transparencia, que llegó por primera vez al espacio. Y además que voy a hacer las cosas bien. Y está el dedo gordo, que también es una persona, es un líder. Y además es la inicial de Javier y la inicial de Jaramillo. Y entonces así es como construimos nuestro logo, que es de largo aliento. Esta es una marca. Y quería continuar y por eso... Espérame, yo le digo una cosa sobre la marca. A mí me recuerda mucho a un símbolo un poco holístico, que lo he visto por ahí muy parecido, pero viene con otros colores, ¿no? No sé si también lo sacaron por ese lado, porque tiene un significado un poco espiritual. No sé si tiene algo que ver, pero pues a mí me recuerda a eso, ¿no? Ya, pues no lo he... Hay que investigar. No lo he visto, lo voy a mirar, aunque... Aunque este fue propio, no fue copiado de ningún otro lado. Sino que digamos que puede tener un significado y es válido. A veces la gente también se inspira en cosas que ya existen para generar un logo. ¿Y cuál es la otra propuesta? Puede haber ocurrido. Y el otro tema es el desarrollo económico en lo local, en lo rural y en lo urbano. Y allí quiero apuntarle a la alianza entre lo público y lo privado, a la articulación entre lo público y lo privado para que hayan más oportunidades. Yo no puedo prometer que va a haber más empleo, pero ¿qué sí puedo prometer? Que voy a velar porque hayan alianzas entre lo público y lo privado. Finalmente hay una complementariedad, porque los privados están generando también empleo. Desde lo público se genera un empleo, pero a lo privado no. A lo privado se le tiene que tratar bien, a los empresarios, a los comerciantes. Y aquí quiero apuntarle también a un tema de cooperación internacional. Qué bien. En el cual tengo conocimiento. ¿Qué es la cooperación? Traer recursos desde el nivel internacional al municipio. Resulta que la cooperación son bolsas gigantes de recursos que ponen los países desarrollados. Imagínense una bolsa. Países como Estados Unidos, países europeos ponen unos recursos en esa bolsa, y entonces países como Ecuador, Colombia, Bolivia, Venezuela pueden acceder a esos recursos, que somos países en desarrollo. Entonces la manera es saber cómo acceder a esos recursos, y yo tengo el conocimiento para saber cómo acceder a ellos. No es fácil, pero lo podemos lograr.
y además de la atracción de inversión. Yo pienso que nosotros debemos ser un territorio abierto a que vengan empresas desde otros lugares. Pues eso es una gestión también desde la alcaldía y desde el alcalde, pero pienso que si se encuentra con unos buenos coequiperos, con capacidad y con la intención de realizarlo, pues esto también se puede lograr. Y hay un último tema que también entra dentro del desarrollo económico local, y es la promoción del territorio. Es nosotros cómo aprovechamos nuestros atributos para poder potencializar el territorio y que seamos vistos en el nivel nacional y que seamos vistos en el nivel internacional. Entonces, ahí son los grandes temas a los que le quiero apuntar. Bueno, Javier, pero uno lo escucha y uno dice, ¿por qué no se lanzó como a la alcaldía? Es que en verdad tiene tanto conocimiento, tanto bagaje, que uno se queda escuchándolo y uno dice, hombre, hasta si se lanzara para la alcaldía, hasta de pronto, ¿no? Ya sabemos que no, ya sabemos que está para el consejo, pero en verdad no lo pensó, de pronto postularse para la alcaldía. No, mira que no. ¿Lo pensaría más adelante? No, claro, es que, como lo digo con todas las personas que tengo la oportunidad de conversar, este proyecto es de largo aliento, es en el largo plazo. Nosotros, o sea, que estamos, sí, quiere hacer carrera, ¿eh? Claro que sí. Es más, le voy a decir algo a usted y le voy a decir algo a toda la teleaudiencia. Voy a estar solamente un periodo en el Consejo de Tuluá. O sea, usted no se va a perpetuar así como otros personas. No me voy a atornillar en el Consejo Municipal. Yo pienso que uno debe darle la oportunidad a otras personas que lleguen a la corporación, y además así es que uno construye organización. Claro. Porque si yo pienso que soy el único que puede estar allí, pues estoy pensando mal, porque tiene que haber dentro de una organización política varios liderazgos, y eso así es como nosotros queremos construir. Después pienso en lanzarme a la alcaldía, después pienso en lanzarme a la asamblea también. Quiero llegar al Senado de la República. No, pero entonces, la presidencia, Javier, con todo lo que me ha dicho, yo creo que sí. Javier, ¿por qué apoyar a John Jairo Gómez? Pues pienso que John Jairo Gómez es un candidato que tiene una visión de ciudad, es un conocedor de la problemática del municipio. He tenido, pues no lo conocía anteriormente, hablé con él hace aproximadamente, la primera vez, hace aproximadamente 4 meses, y pues logramos cruzar unas palabras, y pues uno se da cuenta en el momento en que habla con una persona qué tanto conocimiento tiene sobre la ciudad, y pienso que tiene un buen conocimiento. Además de eso, nosotros también estamos apoyando a la doctora Clara Luz Roldán a la gobernación del Valle, y pienso que uno pues debe tener también una disciplina frente al tema, y pues qué bueno tener amiga gobernadora, amigo alcalde, y pues trabajar de la mano por unas ideas y por lo que uno está apoyando y uno quiere empujar. Y pues tomamos la decisión de adherirnos a la campaña, y pues lo hacemos con el mayor de los gustos y trabajaremos duro por ello. Bueno, ¿qué le quiere decir a todos los televidentes que ven en usted una nueva alternativa, una persona joven, pero pues ya lo ha demostrado, bien preparado, con todo el conocimiento, con todas las ganas y con buenas ideas para llegar al Consejo de Tuluá? ¿Qué hay que hacer para que Javier Jaramillo Giraldo llegue al Consejo? Quiero invitar a todos los tulueños y tulueñas a que simpaticen, crean y confíen en Javier Jaramillo Giraldo. Voy al consejo con el U14. Entonces les diría, háganle un 14 a Tuluá. Vote al consejo por Javier Jaramillo Giraldo con el U14. Además de eso, me pueden seguir en las redes sociales, en Facebook como Javier Jaramillo Giraldo. Y en Instagram me pueden seguir como Javier Jara G. Y recuerden, háganle un 14 a Tuluá votando por Javier Jaramillo Giraldo con el U14. Además de eso, por mis redes sociales me pueden escribir. Yo soy de puertas abiertas. Estoy dispuesto a escucharlos, a que construyamos a Tuluá y lo convirtamos en un polo de desarrollo regional. Y pues la idea es llegar a este espacio a fortalecerlo, llegar a renovar el espacio del Consejo Municipal de Tuluá. Me pueden seguir en las redes sociales. Estoy en Facebook como Javier Jaramillo Giraldo, en mi fanpage. Después, también estoy en Instagram como Javier Jara G. También, pues, ¿qué les digo? Me pueden encontrar en la página web, que es www.javierjaramillogiraldo.com.
La idea es que se puedan inscribir allí en la página y pues que podamos hacer un gran equipo. Quiero invitarlos a que hagan parte de este proyecto. Les cuento, estoy con los brazos abiertos, con las puertas abiertas a que todos los que quieran participar y quieran dinamizarse en esta apuesta, que es joven y con capacidad, puedan hacerlo. Entonces me pueden escribir a mis redes sociales y tengo la puerta abierta. Las personas que deseen acercarse a su sede, ¿dónde lo puede conseguir, Javier? Nuestra sede queda en la calle 29, entre carrera 27 y 26, en la mitad de la calle a mano izquierda. Y esa no es solo mi sede, esa también es la sede de ustedes, de todos los que nos quieran visitar, de quienes quieran reunirse allá. Queremos ver siempre la sede llena y que sean los ciudadanos tulueños los que van a ir, los que nos van a ir a contar qué es lo que piensan, los que nos van a ir a decir cuáles son sus problemáticas, sus necesidades, y de esa manera podremos seguir construyendo. Entonces, bienvenidos a todos los que quieran ir, eso es de ustedes. Bueno, usted también mencionaba a John Jairo Gómez y también el deseo de acompañarlo junto con la doctora Esperanza Delgado. ¿Cómo ha sido esa relación con ella? Claro que sí, pues mire, la doctora Esperanza me conoce desde que yo estaba en la barriga de mi mamá. ¡Ah, caramba! Pero yo conocí a la doctora Esperanza desde hace unos 6 o 7 años aproximadamente. Ella sí me referenciaba, que me lo ha dicho, pero pues yo la empiezo a referenciar hace 7 años, y ahí empezamos con una relación. Igual se veía mi interés por lo político, y cuando tomo la decisión de lanzarme al consejo, ella creyó en nuestro proceso, creyó en Javier Jaramillo Giraldo, y hoy nos está acompañando, nos está respaldando también con el movimiento por una justicia social en nuestra candidatura al consejo de Tuluá. Javier, ¿usted representa solamente a los jóvenes o a todas las personas tulueñas que quieren tener un buen representante en el consejo? Represento a toda la ciudadanía tulueña, también a los jóvenes, y ahí quiero hacer un comentario allí, y es que quiero invitar a todos los jóvenes a que participen. Mire, hemos llegado a algunas reuniones y a llegarle a los jóvenes, yo soy joven, y llegarle a los jóvenes es un poco, tiene un tema diferencial. Y tiene su secreto, porque hay mucho descontento frente a los políticos y frente a lo público, y tienen razón, pero si no somos nosotros los que nos empoderamos, los que salimos a tomar la decisión, los que vamos a votar, pues estamos destinados a repetir la historia. Entonces los invito a que voten, los invito a que me apoyen, además de toda la ciudadanía tulueña, los representaremos a todos. Bueno, Javier Jaramillo Giraldo, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, muy interesante escucharlo. Lo tendremos en otros espacios a través de Telebro Producciones y de CRC Noticias. Y bueno, la invitación queda abierta también para que todos los tulueños piensen en un cambio también allí dentro del Consejo, en una transformación de todo esto que hemos venido observando por años. ¿Sí o no? Muchas gracias. Muchas gracias, Ujei, a toda la teleaudiencia, muchas gracias. Me encantaría conocerlos y tenerlos en nuestra sede y tenerlos hablándonos por nuestras redes sociales. Estoy abierto, les repito. Javier escucha. Y además, recuerden, quiero terminar con esto. Queremos convertir a Tuluá en un polo de desarrollo regional y quiero que vos hagas parte de él. Muy bien. Gracias, Javier Jaramillo Giraldo. Muchas gracias. Candidato al Consejo de Tuluá. Ustedes nos han acompañado aquí en el personaje de la semana. Muchas gracias. Yo soy Suje Pateño y ustedes están con CNC Noticias y Teleuro Producciones.